Hola Indie Lovers, hoy voy a jugar la demo de Shadows of the Afterland. Es un juego español desarrollado por Aroma Studios, un estudio de A Coruña. Y pues en este juego no recordaremos nuestra muerte, ni siquiera hemos nacido aún. Cruzaremos entre mundos y poseeremos a los vivos para desenterrar tu perturbador pasado en esta aventura gráfica con humor, donde nos enfrentaremos a fuerzas sobrenaturales para averiguar si eres solo un peón del destino o si puedes cambiar tu futuro. Está en español, así que he cambiado a tipo porque me resultaba un poco difícil de leer. Así que darle a nueva partida. Vale. Saltar, tratar, pausar, mostrar zonas interactivas. Vale. Madrid, 1960. Vaya, vaya, está aquí la encantadora de gatos. Buenas noches, Isidro. Vengo solo un ratito, ya sé que es tarde. Ese tigre te ha robado el corazón, ¿eh? Si tuvieras la mitad de devoción por tu marido. Amo a mi marido, pero a mi manera. Ya, claro, pero una joya como tú podría aspirar a mucho más. Podrías vivir a todo tren, no estancada como criada y pudriéndote con un inútil. Encuentro la felicidad en las pequeñas cosas: mi hijo, mis libros, mi día a día. Lo que me impresiona de ti, Pilar, es tu peculiaridad. Eres única. Hasta luego, Isidro. Qué maja. No te quedes toda la noche con el tigre. Voy a cerrar pronto. Hola, viejo amigo. Necesitaba verte. Como me temía, ha vuelto a pasar. He perdido el trabajo en el restaurante. O ha perdido. Daría cualquier cosa por pasar más tiempo con mi pequeñajo. No me mires así. Alguien tiene que ganar dinero. A veces me gustaría tener una pizca de tu valentía. Atrapado aquí y sin embargo tan fuerte. Pilar, basta ya de charla, voy a cerrar. Gracias por escucharme, amigo. Hasta pronto. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Me ha atropellado un tren? ¿Dónde va? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Esa soy yo? ¿Para qué haces? Madre mía, encima está ahí con una sonrisota. Vuelve aquí ahora mismo. El oso te puede matar. ¿Pero qué? No. Toma ya. Y yo también me he caído, ¿eh? Me he freído. Bueno, ya, a la vez. Papi, todavía me suenan las tripas. Pronto van a mejorar las cosas. Hay una vacante en la fábrica de coches. Pero si tú no sabes nada de coches. Bueno, no tienen por qué enterarse. Aprenderé sobre la marcha. Te van a volver a echar. Quiero ver a mami. Mamá volverá pronto. ¿Por qué no te acuestas? ¿Está otra vez trabajando hasta tarde para Francisca? Por enésima vez. No es tu trabajo. Mamá está devolviendo algunos favores. Mami barre su pocilga y ella nos da de comer, nos da comida. ¿Eso no es un trabajo? Ya es hora de acostarse. Lávate los dientes y a dormir. Pues yo me muero. Y mis hijos, y mi hijo, y mi familia por ahí. Mientras tanto. Y todo por esa estúpida almohada. La muerte tiene sentido del humor. No pierda el tiempo con eso. Es una muerte muy común. Avance, por favor. Es todo tan repentino y confuso. No me vendría mal un poco de orientación. Por supuesto, orientación. Tome uno de estos folletos al salir. Siguiente.
Bienvenida a la Arcadia del Más Allá. Me llamo Emilia Velasco. ¿Dónde estoy? Parece una oficina, pero extraña. Esta oficina es la bóveda de la eternidad, donde llegan los fallecidos. Necesito su nombre. Soy Carolina. Un momento, ¿fallecidos? ¿Cómo que Carolina? He estirado la pata, si era Pilar. Correcto, ¿su fecha de nacimiento, por favor? No puede ser, hace un momento estaba redactando un informe para el comisario. Entendido, profesión oficinista. Ahora, dígame su fecha de nacimiento. 17 de octubre de 1960. Y para que conste, no soy una simple oficinista, soy policía. Estupendo, lo que me faltaba hoy, problemas de memoria. Mi memoria funciona perfectamente, gracias. Pero querida, esa fecha de nacimiento es el próximo lunes. ¿Pero qué está diciendo? Estamos en el 88. ¿Ah, sí? ¿Ese es un atuendo de sirvienta o el uniforme de policía del futuro? ¿Perdón? ¿Pero qué? ¿Qué hago vestida así? Es la indumentaria con la que falleció. No todos morimos con elegancia. Descuide, descubriremos su verdadera identidad, como siempre. No ha habido una equivocación, yo no debería estar aquí, pero ¿qué locura es esta? Seguro que hay una razón para este error. Escuche, soy buena detective, déjeme ayudar. No será necesario, pondré el caso en manos de nuestra mejor agente. Toma un folleto antes de irse. Caballeros, tengo un caso bastante complejo entre manos. ¿Quién puede ayudar a los recién llegados mientras reinvestir? A que la mejor era ella. ¿Algún voluntario? Vale, yo me encargo. Madre mía, qué rápido escribe. ¿Para qué servirá ese reloj? Un reloj muy curioso que parece dar super velocidad. Qué básica y aburrida que explica cómo vivir en el más allá. Olvídate de comer, diga adiós a los libros de cocina, olvídese de cocinar y limpiar, saboree un paraíso sin calorías. Oye, voces, no se inquiete, seguramente sea uno de nuestros agentes llamando telepáticamente, responda usando la mano. Una vida no basta, no pierda la oportunidad de reencarnarse, renazca y continúe su evolución. Preguntas frecuentes. Por lo menos aquí. Por lo menos algunas sí son interesantes. ¿Quién hubiera pensado que esa era la religión verdadera? A ver, si necesitas preguntar si esto es el cielo o el infierno. ¿Y por qué esa manía de ponerle etiquetas a todo? Tablón de anuncios. Aquí hay una nota sobre un club de lectura. ¿Qué libros leerán? Anuncio. Una vida se va, otra empieza. Reencárnate ya y olvida tu tristeza. Póster. Puro de corazón, en el umbral de la ascensión, eleva tu condición. Toma ya, qué rima. ¿Vale? Bienvenida, amiga. Gracias, pero llámame Carolina. Por supuesto, yo soy Gaspar y me puedes tutear. ¿Qué haces? Ofrezco mi colección especial a almas sofisticadas como tú. Espero que no se abra la albornoz. ¿Qué colección? Mi especialidad son las piezas únicas, sazonadas con el caldo. ¿Qué necesitas? Pensaba que aquí no teníamos que comer. El caldo no se come, amiga mía. Es la ausencia que hace funcionar a los objetos extraordinarios. ¿Quieres decir magia? ¿Me estás contando que la magia es real? Sí, aquí les encanta poner nombres pomposos, pero no es más que magia. Solo magia. Tiene tanto sentido como todo lo demás en este lugar. Al principio no tiene sentido, pero te acostumbrarás. Por cierto, ¿qué planes tienes? ¿Reencarnarte? ¿Quedarte una temporada? No debería estar aquí, algo no encaja. Pobrecilla, ¿qué pasó en el otro lado? ¿Cómo falleciste? No lo sé, no recuerdo haber muerto. Ey, tranquila, deberías empezar por ahí. Ya, le ofrecí ayuda a la señora Velasco, pero no la quiso.
Emilia aceptando ayuda, me gustaría verlo. No me quiero quedar de brazos cruzados, debe haber algo que pueda hacer. Cuando estabas viva, ¿oíste historias de fantasmas? Venga ya, ¿intentas decirme que eran reales? La mayoría son falsas, pero algunas son ciertas. Se puede visitar el otro mundo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Pues si estás decidida, ¿por qué no te pasas por el atrio de la amnistía? ¿El qué de la qué? Es nuestro sistema legal, más o menos. Te hará falta autorización legal para cruzar. Estupendo, aquí también hay papeleo. ¿Y dónde puedo encontrar ese auditorio de la... ¿Cómo era? Atrio de la amnistía, querida. Ve hacia el nordeste, no tiene pérdida. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Llegué hace unos meses. ¿Y cómo, bueno, acabaste en este lugar? Pues de hecho fue todo bastante inesperado. Me quedaba trabajando hasta altas horas para conseguir los panecillos perfectos. Echo de menos comer. Una fatídica noche subí a mi apartamento para tomarme un descanso. Me puse esta bata con la intención de darme una ducha antes de volver al trabajo. Un resbalón en la bañera, ¿verdad? ¿Qué va? El cansancio acumulado me pasó factura. Creo que fue un ataque al corazón. Me pregunto si mis clientes extrañan mis panecillos tanto como yo extraño hacerlos. ¿Cómo va el negocio? Pues sorprendentemente, algo lento. Mi antigua panadería rebosa de vida y alegría. Pero aquí en el más allá, los espíritus no tienen apetito. Dime, ¿qué es lo que más añoras de estar viva? Está todo demasiado reciente como para echar algo de menos. Pues también es verdad. Ah, claro. ¿Y qué es lo que te hacía levantarte por las mañanas? Lo que de verdad me motivaba era el resto de... era el reto de re resolver casos difíciles. ¿Casos? ¿De qué tipo de casos estamos hablando? Era, o mejor dicho, seré detective. Para el carro. ¿Cómo es eso posible? Estaba tan tranquila en 1988 y de repente me encuentro en este lugar. Dios mío, entonces vienes del futuro. No me extraña que estés deseando volver. Aún no entiendo lo que sucedió. Ni siquiera tiene sentido que lleve puesta esta ropa. Tranquila, poco a poco lo descubrirás todo. Al fin y al cabo, eres detective. Oye, cuando se resuelva todo, tienes que contarme todo sobre el futuro. ¿Cómo funciona el caldo? Ah, el caldo, querida amiga. Se produce en los rincones místicos de la calle del oeste. Se produce, pero ¿cómo? Mi idea. Ni idea, lo único que sé es que se sumerge un objeto mundano en él y ya se vuelve mágico. ¿Cualquier objeto y qué tipo de magia sería? Pues, por lo que he oído, depende del uso original del objeto. ¿Como el reloj de Emilia que le hace escribir súper rápido? Efectivamente, era un simple reloj antiguo hasta que se sumergió en el caldo. Vale, voy a dar una vuelta. El otro está en el nordeste. Vale, por supuesto, pero no te pierdas estas maravillas, ¿no? Armonía del conocimiento. Vale, no puedo entrar. Algo me lo impide. Ciudad. Vale, a ver. Ciudad, centro de ciclos vitales. Póster hermoso. Creo que intenta vender los hermosos paisajes que nos esperan al otro lado del portal. Reencárnate ya. Así controlan la población del más allá. Cuadro de un gato. ¿Eso es un cuadro de un gato? En realidad, en este mundo no hay animales. Hostia. Y si te soy sincero, nunca me han gustado mucho los gatos. Entonces, ¿qué hace ahí? Es un recordatorio de todas las maravillas que nos esperan al otro lado de este portal. Postre emocionante. Anda, ¿eres tú el de ahí arriba saltando en paracaídas? Esa sí que sería una hazaña para recordar, incluso para alguien como yo. Pero no, esa es una maravilla del mundo de los vivos, deberías probarlo.
Tiene gracia que digas eso, porque ya me he lanzado. O me lanzaré, supongo. ¿En serio? Micrófono. Disculpe, ¿ese micrófono? Ah, es un recuerdo del día que casi vendo 55 televisores. ¿En serio? ¿Y cómo llego hasta aquí? Es una especie de amuleto de la suerte. Lo tenía conmigo el día que morí. Parece que la suerte no funcionó, ¿eh? Tizas. Perdón, ¿puedo coger una tiza? Por supuesto, ya que estás aquí, ¿qué tal si das el salto a través de ese portal? Quizá más tarde. Una tiza, a ver. Hola, ven y prepárate para la aventura de tu próxima vida. Me llamo Gregorio y estoy aquí para asistirte en tu reencarnación. ¿Cómo funciona esto de la reencarnación? Cruzas esa puerta y listo, se acabaron las preocupaciones. ¿Y mi recuerdo? Confía en el viejo Gregorio. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien. Lo pensaré. El tiempo corre, señorita. ¿Quién sabe si esa puerta permanecerá abierta mañana? ¿Cómo acabaste aquí? Ah, fue todo un espectáculo. Yo era el mejor vendedor de televisores de Madrid, pero quería batir mi propio récord. Así que levanté una gigantesca pirámide de televisores en una plaza bulliciosa. Qué raro, me suena. Subí a la cima, unos 5 metros de altura, para cautivar a la multitud. Mis palabras tejieron un hechizo y los televisores se agotaron en un santiamén. Pero no preveí las consecuencias de mi ambición. Se parece mucho a uno de los cuentos de mamá. Al retirar los televisores, la estructura se derrumbó llevándome a mí con ella. ¿Y sabes cuál fue la ironía? Se estaba grabando para la televisión. Ah, ya me acuerdo. Mi padre hizo el cableado. Mamá me contó esa historia. ¿Cómo? Alfredo era demasiado joven para ser tu padre. ¿Por qué tanta insistencia con la reencarnación? Porque, querida mía, la reencarnación marca la diferencia. Ahórrame el discurso comercial, voy al grano. Mira, no es nada personal, pero tenemos un exceso de almas. No veo el problema. Te aseguro que es un problemón para los de arriba. Mencionaste a los de arriba. No sé mucho de ellos, pero son los que mandan. Interesante, ¿cómo puedo encontrarlos? Están en un plano diferente, no se puede acceder físicamente. Entonces, ¿cómo sabes que existen? Yo mismo he presenciado algunas ascensiones. ¿Sabe cuándo será la próxima ascensión? No podría asegurarlo, pero hay rumores. No sé si me entiendes. Se dice que alguien está preparado, sea lo que sea eso. ¿Por qué no te reencarnas tú? Sería un desastre. Los otros funcionarios ni siquiera sabrían vender helado en el desierto. ¿Sientes responsabilidad hacia todas esas almas desconocidas? Sin mí, este lugar sería una vieja oficina acumulando telarañas. Voy a echar un vistazo y vuelvo más tarde. Desde luego, pero recuerda que el destino te espera. Vale. No, todavía no estoy preparada. Pues Plaza Mayor. Ciudad. Calle del Oeste, nada. Vale, y estamos aquí y vamos a aquí. Atrio de la Amnistía. Hola señora, mi nombre es Rita Bacale. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito acceso al mundo de los vivos para investigar mi muerte. Así que quiere jugar a los detectives. ¿Qué tiene especial su muerte? Mi fecha de nacimiento. Aún allá. ¿Qué? ¿No han confirmado los registros? La señora Velasco no pudo encontrar mis registros, por eso tuvo que cruzar. Ah, a veces lleva tiempo resolver algunas muertes. Vuelva cuando sepa algo más. Pero si todavía no ha nacido, podría tardar siglos. Tenga fe en ella, seguro que hay una explicación sencilla. Escuche, yo era policía, puedo ser de ayuda.
Ya veo por dónde va, pero aquí tenemos un protocolo. No pienso esperar a los oficinistas. Déjeme usar mis habilidades. Aquí también hay almas muy preparadas. Además, ya no hacemos excepciones. Entonces, ¿ya habían hecho excepciones? ¿Por qué no ahora? Fue en la oficina de al lado y fue un desastre. ¿Qué pasó? Ni idea, sucedió antes de que yo muriera, pero dicen que fue terrible. Pero, como puede ver, estoy muy ocupada. Gracias por su visita. Montaña de documentos. Está sepultada bajo los papeles. Caramba, esa montaña de papeles es más grande que la bandeja en mi escritorio después de las vacaciones. Losa suelta. Venga, ahí robando. Aproveché hábilmente el ruido de la funcionaria y no se enteró de nada. Vale, puerta. ¿A dónde cree usted que va? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo? Los calabozos. Ah, mala idea. Vale. Escuadrón especial de élite. Jim. No puedo. No puedo pasar y no es solo por el olor a quesería abandonada. Vale, nada. Vamos a ir al escuadrón especial de élite. Pared. Qué raro, esta oficina está demasiado vacía. Uy, alguien viene. Ya está a salvo, sígame. Pero ¿y mis nietos? ¿Qué será de ellos sin mí? Ya lo hemos hablado, Inés. No puede seguir atada a sus preocupaciones terrenales. Venga conmigo, vamos a inscribirla. ¿Cómo? ¿Estos dos venían del mundo de los vivos? ¿Y qué pasa con las gafas de sol? Aquí no hay tanta luz. Portal interdimensional. ¿Cómo funcionará esto? Cartel. No se apoyen en el portal. Calle. A ver. Podría haber salido mucho mejor. Lo siento, estaba muy asustada. Jaja, como si hubiera visto un fantasma, ¿no? A ver, vamos a hablar con la gente esto. Fantasma con gafas de sol. Disculpe, ¿ustedes pueden viajar al mundo de los vivos? Claro, de hecho acabamos de regresar. ¿Por qué lo pregunta? Necesito investigar mi muerte. ¿Sería posible ir con ustedes? ¿Tiene autorización de la amnistía? La funcionaria no me quiere ayudar. ¿Podría hacer una excepción? Mala idea. ¿No es lo que hizo aquel agente, Santos? Santos era realmente especial. Una lástima que el orgullo lo estropease todo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Rompió el protocolo. Ayudó a alguien a cruzar al otro lado. Y eso es un problema porque oí que terminó un desastre. Le despidieron. ¿A quién ayudó el agente Santos? No fue a... Es confidencial. Ah, claro, confidencial. Lo siento. Ya. ¿Y tiene alguna idea de dónde podría encontrar al agente Santos? Se dice que eligió una vida de soledad. Basta, Celestino. No es lo que intenta. Uy, ya es hora de irme. Celestino, tenemos mucho trabajo. Y tira el cigarro ahí, la señora. A ver, ciudad. Bueno, la Plaza Mayor, ¿eh? A ver si esta sabe ya algo de mi fecha. Hola otra vez, ¿cómo va? ¿Sus recuerdos empiezan a encajar? Mis recuerdos están bien como están. ¿Alguna novedad sobre mi situación? Necesitamos un poco más de tiempo. Entonces usted también está muerta. Incluso las flores más hermosas acaban marchitándose. ¿Le importaría compartir su historia? Muchas almas se deleitan hablando de su ocaso. Sin embargo, ciertas historias parecen destinadas a permanecer en silencio, como la tuya. Sobre el agente Santos.
aquí guardan registro de todas las almas? Ese es justamente nuestro cometido. ¿Por qué lo pregunta? Estoy buscando a un antiguo agente que se apellida Santos. Ah, César. Desapareció tras su salida de la agencia. ¿Alguna pista sobre su paradero? No tengo la menor idea. He perdido el contacto con él. ¿No puede comprobar su expediente? Los archivos relativos a los operativos permanecen clasificados fuera de esta oficina. Estuve en la oficina de los agentes y tampoco vi ningún expediente. Naturalmente, los agentes son expertos en ocultar información delicada. A ver si... Gaspar sabe. Carolina, amiga mía, ¿lista para hacer negocios? Estoy buscando a alguien, el agente Santos. Un agente. Los agentes y yo, esto, no tenemos un trato muy cordial. Me dieron ese nombre, pero no saben dónde está. Me temo que no puedo ser de mucha ayuda en ese área. Pero podrías probar suerte en la bóveda. ¿Tienes gafas de sol? ¿Cómo las usan los agentes? Es posible, pero... Es un artículo muy especial, no será gratis. El problema es que no tengo dinero encima. Se parte. No te preocupes, no usamos dinero en este lugar. Hacemos trueque. ¿Y qué quieres a cambio? Me vendría bien un cartel para anunciar mis productos y algo para escribir en él. ¿No usas lápiz y papel? No, demasiado mundano. Además, no podría usarlo de todos modos. ¿Por qué? La bóveda de la eternidad ejerce un control férreo sobre el uso del papel. Entonces encontraré otra opción. Pues esto. A ver. Ah, mira ya. Sí. Genial. Ahí tienes unas gafas de sol muy especiales. A ver. A lo mejor es que te las pones. Uy, sí, algo por aquí. Y ves algo, ¿no? Eso que decía que la pared estaba muy... Fantasma con gafas. Oh. Otra vez usted. ¿Me permitiría acceder a sus registros? No se da por vencida, ¿eh? La respuesta es no. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó aquí? Es una historia increíble. En mi vida anterior era inventora. Una vez conseguí una goma gigante de un proveedor. Era tan grande que habría podido envolverme en ella varias veces. Estaba probando la elasticidad tirando de ella con una pequeña grúa del laboratorio. Parece peligroso. Sí, era una goma demasiado grande para mi grúa. Y de repente se soltó. Me atrapó justo en medio y me lanzó por la ventana. Anda, como un tirachinas. Exacto, pero ya había muerto antes de cruzar la ventana. Gracias por su tiempo. Me hace gracia cómo tira el cigarrillo. Et voilà. Claro, por eso nunca se quitaba las gafas de sol. Viene alguien. Introdujo un código en el teclado junto a la puerta. Pero tuvo mucho cuidado de ocultarlo. Y se pira. A ver. Demo. Mejor no, esa puerta me da mala espina. Vale. No hay manilla, pero hay un teclado. A ver el teclado. Los agentes introducen un código para acceder, pero no he podido ver nada. Si tuviera mi kit forense conmigo, abriría... Ah, no, abrir esto sería pan comido. Pues... Quizá con la tiza, ¿no? Otra, la robamos. En total son gratis. A ver. Pues se mancharían los dedos. Voy a coger otra discretamente. Este señor es un poco pesado. Sí, mira. A ver si funciona con eso. Ay, ¿cómo me voy? Aquí. A ver.
Viene alguien. Esta vez tampoco he logrado ver el código. La tiza es una buena opción, pero si la uso tal cual destruiré las huellas. Tal cual, entonces. ¿Tengo que machacarlo o algo? No le voy a dar eso. Ya está de vuelta, confío en que será algo rápido. ¿Cuándo llegó usted al más allá? Falleció el año pasado durante una actuación. ¿Qué tipo de actuación? Estaba bailando en el Teatro Real con mi compañía. Durante el clímax di un gran salto. Por desgracia aterricé sobre una tabla rota. Uf. Voy a dar una vuelta y vuelvo después. Me encanta cómo le cambian. En plan, he visto muchas cárceles, nada. Pues nada, me queda Gregorio. Gregorio era, ¿no? Ah, Gaspar, calla. Ahora mismo no necesito nada de él. Sigue vistiendo ese uniforme de criado. Yo prefiero los trajes a medida. Opino que son mucho más favorecedores, ¿no le parece? Otra cosa sobre el agente Santos. ¿Dónde dijo que podía encontrar el expediente? No lo hice. Los agentes son muy hábiles ocultando sus secretos. ¿Si le doy a ella? No le voy a dar eso. La única nota interesante es la del club de lectura. Pues la tiza no está mal. Podría escribir con esa si tuviera un letrero. Vuelve cuando lo tengas todo. ¡Ay! Que eso ya se lo he dado. Armonía del conocimiento. No, no puedo hacer nada más. A lo mejor no se puede hacer nada más. Cupi. A ver si este sabe algo. Ya estás de vuelta. El destino estaba esperando tu decisión. Estoy convencido de que ya no te retiene nada aquí. Voy a echar un vistazo. Vale. Pizarra. Micrófono. Disculpe ese micrófono. Tal, tal. Ay, no. Lo pregunto otra vez. Puede ser. Porque no hay nada más, ¿no? Pues no sé. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Porque no sé si se puede hacer algo más, la verdad. Pero me gusta. Me gusta la historia de Carolina Pilar y los muertos. Está muy bien. Me ha gustado. A ver cuándo sale, porque en principio no creo que no hay fecha. Solo está puesto para 2024 en Steam. Así que poco más. Espero que os haya gustado. Y cuando salga la fecha lo pondré en Twitter. Así que nada, nos vemos en la siguiente demo. Chao.